Cooking with Remy is filmed with a live studio audience. Y lo prometido es deuda. Estamos aquí con Jessy, Noemí, Cooking with Remy. Salsa para tacos. Salsa para tacos. Los ingredientes son los siguientes. Jessy. Unos jitomates. Pueden ser... Mira, a mí me gustaron muchos estos, por eso los escogí. Pero puede ser cualquier jitomate, roma, lo que quiera. La cantidad también dependiendo los tacos que vayan a hacer. La siguiente sería sal. Sal. Al gusto, por cierto, por si tienen, qué sé yo, intervención. No, espera, ya. No, ¿cómo se le llama cuando...? Hipertensión. Hipertensión, ándale. No, hipertensión. Hipertensión, ¿ya viste? Me corrigió. Y eso cebolla. Que es la del show. Cebolla. Bueno, cebolla también es al gusto. Mucha gente le echa ajo, otra gente no le echa, pero yo, a mi gusto, mi salsa, yo le echo ajo. Perdón, cebolla. Comino. Comino, comino. Y por último. No me. Orégano. Orégano. Jessy, ¿qué pensaste que era? ¿Qué pensaste que era, Jessy? Orégano. Marihuana. Ok. Ya. Nos van a bloquear. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a cocer nuestros jitomates en una olla a fuego mediano. Regresamos y les vamos a enseñar cómo. Ok, vamos a prender la estufa. Claro, es un paso muy importante. Yo sé que muchos andan a la carrera, necesitan ya todo ya. Les voy a dar una forma que yo hago cuando tengo que hacer tacos y no puedo esperar a que la estufa se caliente. Todos los jitomates se cosan. Y así, saca el secreto. ¡Chachán! Si por ahí tienen una latita, aquí se llaman jitomates peeled. Tomeros de la marca Kroger, cualquier marca puede funcionar. Sáquenla, mismos ingredientes, jitomates ya cocidos. Ahorita les voy a enseñar. Ya estoy grabando. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Jessica, ¿ya terminaste? Ya. Listo, mira. Cocidos. Cocidos enteros, les voy a mostrar en su licuadora. Lo único que tienen que hacer, vean aquí, un jitomate hasta peladito. ¿Qué tal, eh? Como dicen por ahí, peladito y en la boca. ¿Qué más podemos hacer? Si quieren echar el juguito, más que perfecto, le vamos a echar aquí los jitomates. Vamos a echarle uno más, porque ahí le tenemos un secreto. Vamos a hacer, le vamos a echar, como no le tanteé, a ver, espérame tantito. Vamos a cortar, ven esta cebollita. Le vamos a echar solamente la mitad de cebolla, ven aquí, y le vamos a echar cominos, Jessy, cominos, huelen feo, una, dos pizquitas, vamos a echarle tres pizquitas, y sal, volvemos a lo mismo, al gusto, en este caso no vamos a usar el dedo, vamos a usar una cucharita, que por los que no les gusta... uñitas en su salsa. Ok, ya ¿quién tenemos le gusta aquí? Uñas en su salsa. ¿Qué, bueno, pues. ¿Qué pregunta es eso? Estamos grabando, espérate. La ponemos en la licuadora y empezamos a moler. Ok, listo para la salsa. Oh, hijo de la mañana, esto sí está cañón. Ok. Vean aquí su salsa para tacos. Y me dirán ustedes, ¿qué vamos a hacer con el orégano? Aquí lo importante es, alguien me dijo un día, ¿por qué no le echas el orégano adentro en vez de echárselo una vez que está la salsa? Le dije, ¿sabes qué? Para mí es lo mismo, pero ¿qué creen? Les da mejor sabor. Lo único que tienen que hacer es molerlo, mira, molidito. ¿Le echas?
Intenten esto y van a ver qué deliciosa le sale su salsa. Y seguimos esperando los jitomates. ¿Dani? ¿Le echamos más sal? ¡Sí! Finalmente, después de aproximadamente unos 15, 20 minutos, quizás, están los jitomates. Vamos a apagarles. ¿Okay? Y los vamos a poner en la licuadora un momentito y los veo en aquel lado. Ok, aquí están los jitomates. Nosotros hicimos 5 jitomates y así me va a ayudar a poner todos los ingredientes. Vamos a ver, están bien calientes, o tengan mucho cuidado. Los ponemos aquí. ¿Lista, Jessica? Uh-huh. ¿Viste todo lo que está saliendo? Sí. Ahora, le vamos a poner la cebolla, primeramente. ¿Toda? Sí, toda la cebolla. Enseguida le vamos a poner, vamos a ponerle 2 cucharaditas de sal. 2 cucharitas. Ahí está. Muy bien. Y vamos a ponerle este, la verdad, mira, vamos a ponerlo así. Esto es lo que le vamos a poner, ¿lo vieron? De cominos. Le cerramos. Vamos a poner aquí. ¿Lista, Jessica? Sí, me chupé el dedo. Va a estar bien buena. Vámonos. Dos. Y lo mismo que les mencioné en la otra salsa, mira nomás. No se les olvide el orégano al último. A ver, Jessy, me pasas, por favor, el recipiente. Bonito. Amigos, en esta ocasión no vamos a poder probar la salsa en nada, pero se la tenemos para el siguiente episodio, donde vamos a hacer unas quesadillas de masa. Sugeridas por Miguel. Exacto. Vamos a mandar un saludo. Aquí vamos a saludar a la familia Guerrero. ¿No vamos a empezar o qué? Pero es que ahora no hay ruido. Prende algo en la tele. ¿Ahora cómo va a pasar mi tío gritando? Ajá. Pues eso no, ¿qué? Pero no, sí hay ruido. Se oye muy silencioso, ¿no? Ok. Y lo... Cooking with Amy is ready. Ok. Y lo prometido es deuda. Cooking with Amy. ¡No! 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 ¡Qué difícil es cuando ya es uno famoso! No, grabaste eso, espérate. Sí, sí, pero corta, ok, corta.